El reglamento del juego, aquí lo he comentado muchas veces en muchas ruedas de prensa, te permite jugar con 11 jugadores a los que se etiqueta de titulares y ya tienes esa categoría de preferentes. Te quedan en una plantilla de 25 otros 14 que han sido educados, entrenados en el ego porque han sido titulares y han sido protagonistas hasta llegar a ese momento y de repente tienen que asumir una condición que también se etiqueta de suplentes o incluso no convocados. Y esto genera frustraciones, evidentemente, en individuos que están acostumbrados a ganar, a ser protagonistas, a ser mejores que. Y esto es una de las facetas que tenemos los cuerpos técnicos más difíciles porque es un foco de numerosos conflictos. El que en vez de esforzarse elige el camino cómodo de la queja, del lamento, de la excusa, y ese no suma, ese resta. Muy fácil, y son conductas muy típicas, repetidas en la historia. Es que no le gusto al míster, es que me tiene manía, es que me trata diferente que al otro, es que, pero nunca se toma una opción de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, por tratar de superarse con rendimiento y con trabajo esa situación que se le viene encima por la propia competencia que tiene en el equipo, no es por otra cosa.